¿De qué tiempo aquello? Ah, sí, y yo a veces vengo, ahora unos 15 días. Sí. Animita Manuel Mancilla, tuve una gran oportunidad para venirte a visitar, porque no podía venir antes porque estaba muy mal de mi salud. Y ahora te pido que me hagas sanar de todas mis enfermedades que tengo, que soy tan enfermiza. Gracias, Manuelito. Del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Te ruego, Manuel. Sí, lo tenemos que colocar allí. Permiso. Se van a prender una velita a nombre de mis compañeros que ando trayendo y el nombre mío. Que lo pasemos bien con la salud. Ahora estamos aquí en la Animita de Manuel Mancilla. Resulta que esta animita, según nosotros, es milagrosa, concede algunos milagros. Y entonces esa es la conformidad que nosotros tenemos acá y cuando vemos que sí nos concede algo, seguimos viniendo. Pero yo sé que es muy antiguo porque eso lo he escuchado de mis abuelos y mis abuelos lo escucharon de sus padres y así sucesivamente. Ese es como usted sabe que la gente católica es creyente y es respetuosa por los difuntos, entonces es una persona que murió, según dice la tradición, trágicamente. Fue asesinado, digamos, en ese lugar. Y se le dio por estar celando a su hermano soltero con su señora. Y lo mató acá. Que Dios me perdone, si acaso no fue así. Cuando ya se puso difícil la cosa, vino la policía y fue él el que había dado de baja a su hermano. Entonces dicen que por la inocencia que tuvo, entonces empezaron a prenderle vela. Y así dicen que empezó. Según la gente antigua decía que veían signos como que como de repente veían luces en la noche, cosas por el estilo. Entonces la creencia de la gente es que esa ánima tiene como el poder, digamos así, de hacer milagros, y para nosotros por lo menos es el santo del mundo, exactamente. Aquí la sepultaron en el piso, debajo de la tierra, y después le tomaron atención la gente. Le hicieron una casulla de paja y después siguió la gente poniendo una creencia ahí, como ellos conocían que los jóvenes eran un joven soltero, conversaron que podía ser milagroso. Eso es lo que yo he escuchado. Y entonces se pusieron a hacer cosas por aquí, arreglarlo mejor, cada tiempo más mejor, cada tiempo más mejor, hasta el final. Manuel Macías, le voy a dejar esta cosa para que le ayude en sus cosas de ellos. Lo vienen a dejar, por ejemplo, esa estampla, estas flores, una guitarra que hay ahí ahora. Lo vinieron a dejar eso de promesa, de regalo a Manuel Mancilla. Nosotros venimos a visitarlo por siempre en el año cuando podemos, en vez de 2 o 3 veces en el año. Venimos a hacer una limpieza, o la otra vez había un espinillo acá, igual lo vinimos a limpiar. Una hora más que hace uno acá. Por voluntad nomás que en el 71, cuando mi marido estuvo tan enfermo que lo botó el caballo, hice una promesa que vendríamos acá, él vendría con su pie, vendría a prender vela y que el ánima Manuel Mancilla le dé la salud. Y así fue, vinimos en el mismo año y se mejoró, acá estamos. Después de eso vino 3 hijos, los 3 viven. Y vine con los 3 cuando nacían ellos, mis hijos en brazos. Así se va Sí, transmitiendo la familia después. sí. Tapata, veníamos de la isla de abajo de Huicha, en vez en bote, en vez en la lancha. Veníamos harta gente, traíamos víveres, pasamos allá en un río, hervíamos agua, tomábamos café, y así, y volvíamos a la casita 3 de la tarde. Del 66.
establemente. Antes de eso he venido, me fui a Punta Arenas, a la esquila, venía ahí así. Venía de Punta Arenas y me venía a visitar el ánimo de Mansilla. Desde niña andábamos al colegio, me llevaba mi mamá. Todos los años, al final de año, íbamos a cumplir nuestras mandas allá donde él. Me ha ayudado mucho, mucho, en todo Manuelito Mansilla, muy milagroso. Yo misma le he dado creencia a Manuel Mansilla, po, de que ya tuve el juicio, ya empecé a venir aquí, ya fue una mujer católica, yo fui 15 años fiscala en la capilla de San Agustín. Y de entonces yo no he olvidado mi devoción a la iglesia ni al ánima de Manuel Mansilla. Y si acaso alguno habla mal, que hable, po. Cada cual su religión y su pensamiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Buenas noches, no del mar, hija del eterno Padre, donde con Dios nos gocemos. Desde los primeros tiempos de la conquista española, desde el año 1608 que se inició, digamos, la iglesia católica aquí en estas tierras chilotas. Desde esos años existe todas estas tradiciones que nosotros estamos, que hoy día conservamos. Eso todo lo viene desde esa época, ha ido pasando de generación en generación. En un principio en la isla habían solamente cuatro capillas, digamos, originalmente, que era Ichuac, Uqueldón, Aldashildo y Detif. Y después, con el transcurso de los años, porque hay personas que, por ejemplo, la gente que vivía aquí le quedaba muy lejos bajar al Aldashildo, los que vivían un poco más allá le quedaba muy lejos bajar al Iucura, ahí se fueron formando estas comunidades intermedias, y así también las iglesias. Tenemos nuestro curita, pero él hace en todas las capillas, tenemos 8 capillas, entonces él se preocupa de todas las capillas hacer la misa una vez al mes. El fiscal es como un diácono desde la época de los primeros evangelizadores. Él está a cargo, digamos, de mantener la fe en las comunidades cuando está el sacerdote ausente, porque hay un montón de islas y comunidades en que el sacerdote llega con suerte una o dos veces al año. Entonces, ¿quién está encargado de mantener la fe durante ese tiempo del que no está el sacerdote presente? El fiscal. Y eso es heredado, porque eso uno le viene por herencia de sus padres. Por ejemplo, en los casos míos, mis abuelos, que fueron siempre gente católica. Tuve un abuelo que fue rezador también. Y tuve un bisabuelo que fue fiscal, y así. Son cosas que se van transmitiendo por la generación. Entre mis tierras bajas, estás envuelto en los pobres pañales, sin más consuelo. En los pobres pañales, sin más consuelo. Somos de Aldashildo, pero es que en este momento tenemos nuestra iglesia en restauración y está, digamos, que no se puede hacer ningún oficio religioso dentro de la iglesia. Así que por eso venimos a hacer aquí en esta iglesia vecina. Aquí familias hay como 8 casas más o menos, más de 400 personas por todo el distrito de aquí. La gente de aquí
eran muy católicos, y entonces cuando empezaron a hacer su iglesia, dijeron, vamos a hacerlo bien grande para que la gente, de entre todas su familia. Fue muy bonito, porque todas esas maderas que se, cuando empezaron a hacer la iglesia, estas maderas nos trajeron de muy lejos, todo en chalupones grandes, de las huaytecas, decían mis finados abuelos. Allá conducían la madera. Lo mantenemos nosotros nomás, pues, todo limpiecito. Tenemos nuestra alcancía, y esa alcancía con los turistas siempre nos dejan alguito, y ahí esto lo sacamos a fin de año y compramos la cera, los escobillones, todo para hacer la limpieza, para apagar la luz, para todo. Entonces lo mantenemos con eso. Yo mucho me regocijo. En el caso mío, por ejemplo, lo aprendí de mi tía Candelaria Frías Tenorio, que ya se ha fallecido como 2 años. De ella aprendí el modo de cantar, es así. Y la mayoría de los rezadores que yo conocí, casi todos cantaban así. Hoy día los rezadores jóvenes rezan también algunos el rosario, lo cantan también, pero no todos lo hacen con ese estilo de cantar. Uno medita lo que dice la letra del canto. Pero yo lo hago así porque así lo aprendí de mis mayores. El fiscal hace una de sus obligaciones, la principal es rezar el rosario en los velorios y en los novenarios cuando fallece una persona. Ahí también tiene que asistir a los enfermos cuando están agonizando. Tiene que, si acaso hay que bautizar a un niñito en caso de emergencia. Antes el fiscal bautizaba a todos los niños, no solamente en caso de emergencia. Yo he venido de nuevo. Después los sacerdotes fueron poniendo algunas reglas nuevas en la iglesia que le quitaron, digamos, esa facultad al fiscal. Y el sota fiscal que soy, en el caso mío, yo tengo que reemplazar al fiscal cuando este no puede. El fiscal lo elige principalmente la comunidad, pero tiene que ser con la aprobación del sacerdote. Bueno, hoy día ese cargo está bastante debilitado. Aquí en la isla, por ejemplo, hay varias capillas que ya no tienen su fiscal. Los misioneros antiguos, los que evangelizaron aquí, ellos se preocupaban de que en cada capilla tenía que haber un fiscal. Y se las ingeniaban hasta que encontraban una persona que se haga cargo. Y ahora como que ya lo han dejado, bueno, si no hay, no hay nomás. De incienso y mirra tributo le dan. Gracias. Chao.